En la lista que presentó el Ojos de Pancha, Mario Delgado, sobre lo que supuestamente es una mafia de bots o mafia de, no sé cómo le llamó, de cibermafia, no me acuerdo. Pues aparecía el nombre de la histriónica Kenia López Rabadán. De hecho era la primera, ahí están ustedes observando el arroba, su perfil. Y pues otras personas más, Teresa Castell, Sociedad Civil Mexicana y luego Ciudadanos, que eso fue lo más asqueroso que pudo haber hecho el delincuente Mario Delgado. Ya les decía yo en el video anterior que subimos de esto que si quiere despedazarse con los políticos de los otros cárteles que lo haga, pero meter a Ciudadanos de verdad que es bastante bajo porque no hay comparación. O sea, estamos hablando del presidente del partido mayoritario en México. El poder político que esto tiene es sumamente grande comparado con un ciudadano común. Eso que hizo Mario Delgado al nombrar Ciudadanos fue bastante asqueroso. Así son de mezquinos estos políticos de pacotilla. El caso es que apareció Kenia López Rabadán en la lista y el día de ayer en el Senado la histriónica Kenia López Rabadán le responde y le deja claro que según ella pues no pertenece a ninguna red de bots. Les dejo lo que dijo la histriónica, la Fernández Noroña de la organización criminal del PAN. Quiero desde aquí y como senadora de la República decirle a Mario Delgado, presidente de Morena, que no se equivoque, que no se pierda en las mentiras que él mismo dice. Mario Delgado se atrevió cínicamente a hacer una conferencia de prensa para tratar de justificar lo que está pasando en las redes sociales y peor aún, para descalificar la voz y el escrito de cientos de miles de mexicanos. ¿No cree Mario Delgado que el hashtag narcopresidente AMLO sea orgánico? ¿No cree que el hashtag narcocandidata Claudia sea real? ¿Por qué no lo cree el presidente de Morena? Pues porque vive en otro planeta. No cree la realidad de los mexicanos porque no lee las masacres diarias que se viven y se sufren en este país. Mario Delgado piensa que como él se transporta en aviones del rey del huachicol o se transporta en camionetas blindadas de sus amigos del huachicol, pues esa es la realidad de los mexicanos, pero no, señor presidente de Morena. Más de 200,000 familias en luto en este país por su gobierno corrupto que está ensangrentando a México. No me responsabilice a mí, señor Mario Delgado, responsabilícese usted a López Obrador y a Claudia Sheinbaum por este México ensangrentado. Es cuanto, presidenta.